Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, qué tal, cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí estamos, ya aquí estamos, ya antes de, ya el último día de la semana. Vamos a ver quiénes están por acá. <coughs> Ok, ok, vamos a ver. Estamos. Miren, una, antes de, de ir comenzando, en lo que voy poniendo aquí, arreglando esto. Eh, to, todos han ido con uh, al día con lo que es en los, los, lo de los, los laboratorios, los, lo que se hacen ahí en la plataforma. Porque eso es lo que, lo que estaban pidiendo la vez anterior. No sé si lo han seguido llevando a ustedes ahí con eso. Sí, voy al día. Sí. Ah, perfecto, muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver entonces ahora, les voy a... Hay algunos archivos ahí que todavía este, falta que, que, que ver, pero como todavía nos falta un montón de, de días, así que ahí los vamos a ir dejando. Voy a buscar acá... Hoy el tema que, que nos toca para este día... <coughs> Es el de lista de validación con datos con la función buscar V. Ahí empezamos otra vez a trabajar con la función de buscar. Ok. Vamos a ver. Así, para ir comenzando, necesito saber ahí quiénes son los que han trabajado con las tres funciones: buscar, buscar V y buscar H. Esas tres. Me ponen tres, dos, una o me ponen directamente cuáles son con las que han, han trabajado ustedes. Vamos a ver. Nada, nada. ¿Quién, quién, quién, quién por acá? Vale, empiecen entonces. No sé si, si me si se escucha bien o se está oyendo entrecortado. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ah, ok, gracias. Pensé que se había... sí, es que esto, tempranito estuve teniendo problemas. Vaya, eh, véanme por favor entonces allá en la, en la, ¿cómo se llama? En el Drive, ahí he puesto un archivo, ya voy a ver si se lo pongo también por, ahí en el, en, en el WhatsApp, ¿Qué que dice el de buscar. Véanme por favor si lo tienen por ahí. Y vamos a ver el grupo de grupos, si los tengo acá. Ahí se los acabo de pasar también. En el, en el WhatsApp. En ahí se los disculpe, acabo de pasar. ¿Qué manda? Yo solo tengo una observación física que estaba haciendo el laboratorio 2 del, del, de la sección 2. Sí. Pero en, ahí una, en la segunda pregunta dice para capturar errores, ¿qué función debemos usar? Eh, yo escojo sí, error, pero me dice que es mala. Se dice que es mala. Sí. ¿Tienen esas opciones ustedes ahí? ¿Les aparece esa opción? Sí, si a mí me aparece. Es punto error, ver punto error y sí, punto error. Uh -huh. Y la, fíjense que sinceramente no la he visto. Tengo... Tendría que revisar cómo es que está puesta ahí. Que lo... Y le aparece de, un sola vez, de una sola vez, le va diciendo las que están malas y las que están buenas. Sí. Voy a revisarla entonces. Voy a revisarla porque la verdad no, no la he visto. No, okay. ni, ni siquiera hacer las, las, las preguntas que tiene. Yo creo bueno, que sí mía. puedo verlas. las voy a verificar. Si no, ahí vamos a ver de, de dónde le ponemos ahí el, el punto que le deben, que le está, que le quita. Ok. <laughs> ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Eh, voy a quiero ver si lo estoy compartiendo por acá ahorita. Miren, el tiempo se nos se nos va súper rápido, así es que vamos a ver si la, si la están por acá. Compart si la están viendo. No, todavía no. Aquí lo voy a poner. Este, este. Vamos a ver si lo tienen por ahí ustedes, ahí. Solo para medio, medio hacer y un recordatorio de esto, de cómo funciona. Ahí son varios, son varios ejercicios los que hay, ¿verdad? Pero solamente vamos a agarrar algunos para podernos recordar y después hacer otro. Ya con validación. Que de hecho, creo que aquí podemos hacer uno. Me van confirmando quienes lo tienen por ahí, por favor, que los que lo tengan ya descargado. Buenas sí, noches, ¿Qué mala Buenas noches, ¿no? hola, buenas noches, ¿cómo estamos, Melvin Otra vez en el trabajo. Aquí estamos haciendo billetes. Hijo, <laughs> uy. Ey, cuando hacemos un busito alegre, pues. Hay que hacerlo. <laughs> <Va> que <laughs> sí Desde ya hay que irlo preparando. Correcto. Ya para la clausura del, de, del curso. Ajá, tenemos tiempo bien, todavía bien. para hacerlo, así que... ¿verdad? Ahí Exacto. está, José Miguel ya se apunta, ¿eh? <laughs> ah, pues con todo, con todo. <laughs> ok, vaya, tenemos este ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Primero, hola. Ya tengo el archivo. ¿no? Ah, ok, gracias, Janet. Gracias. Vamos a ver. Eh, primero habla de buscar. Buscar qué hace la función Hay tres funciones de, de búsqueda, y esto lo vamos a ir viendo y vamos a ir poco a poco metiéndonos para ir, ir, ir concatenando con las otras funciones que hemos ido viendo. La idea es, de todo lo que vamos teniendo, hacer mucho más rápido y eficiente el trabajo que, se, que, que podamos hacer. Ok, tenemos aquí la función buscar, que dice permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultado que especifiquemos. Si tenemos la sintaxis buscar, valor buscado, vector de comparación, vector resultado. Ok, ahí tenemos eso, algo tan sencillo como, como lo que estamos viendo y como aquí lo que necesitamos hacer este día y como nos lo pide también ahí el tema que dice lista de validación con, eh, con la función buscar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos cómo crearla. Entonces, a donde dice aquí, valor a buscar, voy a hacer un poquito esto más cerca para que se vea bien. Valor a buscar, hagamos una lista de validación. Nos vamos a datos, validación de datos, vamos a ponerle acá, um, lista, y seleccionamos todo esto ahí para no estar escribiendo uno por uno. Vamos a aceptar, ok, ya tenemos aquí la validación de datos vean de que eso me está cambiando verdad la existencia esa es la idea de que vaya cambiando para ver las los los valores cómo se van moviendo y cómo van haciendo eso. Ok ahí tenemos ya validado el valor a buscar no es buscar v y buscar h todavía estamos en buscar y entonces acá vamos a aplicar el buscar le vamos a decir vamos a ver cuál de todos estos vamos a escoger aquí este vamos a cocina vamos a ver la cocina cocina dice que vale dos mil quince, veamos le damos acá igual buscar ahí están las tres las tres funciones pero es la primera la que vamos a usar y me dice el valor buscado va a ser este el valor buscado el valor, el vector de comparación a dónde va a estar el vector de comparación vamos a tenerlo en esto que está acá y después que me pide el vector de resultado acá en este solo vamos a dejar estos dos le vamos a dar vamos a cerrar y me va a dar ese error. ¿Me confirman si les está dando también a ustedes el mismo error? Sí, 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 verdad? Está dando ese mismo error. ¿Cuál es el error que, o por qué me está dando ese error para los que han utilizado esa función? Cambios que debo de hacer en esto? Vaya, primero acá no podemos dejar todo esto porque en el caso de este que es el vector de comparación es donde va a ir a hacer la búsqueda, es como eh, la matriz, la matriz donde va a ir a buscar. Entonces le decimos que va a ser esto y después vamos a ocupar el tercer argumento que es el vector de resultado que va a ser esto. Entonces al poner esto, nos va a dar siempre el mismo error y vamos a cambiar. Vamos a ver, le vamos a poner refrigerador. Vean ahí si le da refrigerador, da 2840, que es lo que yo tengo ahí. ¿Verdad? Como ya tenemos ahí puesto la lista, nos debería de, de generar eso. Me voy a buscar este juego de sala. Juego de sala, me dice, ves cabal, vale, me cayó a mí el mismo. 2840, juego de comedor. Ahí sí me da error. Vamos al otro, refrigerador, me dice 3801, televisor, 2797, no es el valor que tengo, cocina, no disponible, mesa de centro, 3401, tampoco me está generando. No me está dando el, el, el resultado que busco. ¿Les sucede a ustedes también lo mismo? Sí, sí ¿verdad? Ok, vale. ¿Alguien me puede decir por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Creo, creo, más o menos que es por que los valores no están de menor a mayor, ¿verdad? Exacto. Así es. Así de sencillo. Entonces, en, la, en el caso de esta función, de la de buscar, específicamente esta, debemos de ordenar los datos. O sí o sí tenemos que ordenar. Entonces vamos a ver. Vamos a... Se voy a mover esto de aquí. Vamos a ordenarlo. Vamos a decir que quede ahí con eso. Ok. Ordenamos primero la información, que son los campos que tenemos. Tendría que ahorita primero quedar cocina, después juego de comedor, juego de sala, mesa de centro, refrigerador, televisor. Vamos a empezar a verlo y vamos a buscar ahora cocina. Pongamos cocina, me da... 3.277, que es el mismo valor que tengo acá. Voy con el otro juego de comedor, y ahí tengo los 3.831, que es el mismo valor que está acá también. Vamos el otro juego de sala, ¿cuánto me da? 4.319. Eh, mesa de centro, 3.142. La otra, refrigerador, 3.351. Y la otra que es el televisor, 3.295. Hoy sí. Hoy sí nos está funcionando bien porque hoy están ordenados. Esa es una de las características que tiene esta función, la de buscar. Debe de estar ordenada, de forma ordenada la información para que me pueda dar la uh, el valor que andamos buscando, el valor exacto que queremos. Si no, nos va a suceder justo lo que acabamos de, de pasar y ver que no estaba dándonos el resultado como era, ¿ok? Vale, vamos a ver. Si tienen consultas ahorita, me la dicen. Si se me han quedado, también. Y si no, voy a necesitar que ustedes me apliquen entonces a este otro, donde dice valor buscar 2, con el cuadro que tenemos acá. Yo lo que quiero que en este es saber ahí, mediante el nombre, me aparezca el apellido. Vale, vamos a ver. Démosle ahí, me avisan cuando lo tengan. Listo. Primero que lo tenga me avisa para para poder verlo, para poder revisarlo, cómo les quedó. Ya alguien lo hizo. Uh -huh. Aquí pasa lo mismo, ¿verdad, Inge? Siempre hay que modificar las. Tiene que ordenar. ordenarlas y, sí. y, y hacer la validación. Sí, hacemos la validación, exacto. Y hay que ordenar, sobre todo, es ordenar porque si no, no nos va a dar el valor que, que buscamos. Vamos a ver acá. Voy a poner, lo voy a hacer así nomás, como lo habíamos hecho al principio. Vamos a hacer aquí la validación. Ponemos acá, en este caso lo que vamos a buscar que va a ser el nombre, ¿verdad? Este es el que vamos a validar, el nombre. okay ya tenemos la lista. Ahí está. Lo estoy poniendo así como, la, como originalmente está. Vamos aquí ahora a aplicar el buscar, entonces le decimos igual, buscar. Aplicamos el valor buscado, va a ser este. Vector de comparación, este que tenemos acá. Acuérdense que no vamos a utilizar aquí en este caso la, el, el encabezado, ¿verdad? Sino que todo lo demás. Y luego que el vector de resultado, que es esto lo que buscamos para después cerrar la función. Y ahí tenemos. Oscar Benavides, ese sí lo pega. Vamos a empezar. Melanie Meléndez, ahí está. Ana, ahí sí me dio error con Ana. Oscar, ya vimos que no funcionó. Rosa del Carmen, Murillo si me da, y el otro Pablo que me dice Benavides, no da. Entonces aquí vamos a tener que aplicar acá para que me, me, me ordene esto. Le vamos a decir que lo ordene por este que no tiene encabezados. Voy a decir que lo hago con la columna B y ahí estamos. Ok. Hoy veamos nuevamente Ana. Ana está Guzmán. Melanie Meléndez, Óscar Benavides, Pablo Vides y Rosa del Carmen, que es Murillo. Ahí está. Ya ahí sí, ya nos funciona todo porque como ya lo ordenamos, entonces ya no tenemos ningún problema para poder aplicar eso. ¿Les dio a ustedes? ¿Sí, ¿Sí les dio o se me quedó alguien? ¿Me a mí visto? me dio un problema, pero con Ana. Con Ana. Ya ordené el cuadro, así como lo tiene usted. Uh -huh en Ana no me da el resultado. Ana. Demás, Ana sí, vale. solo Ana no me da el resultado. ¿Qué le parece? ¿Qué, qué, qué apellido? Le dice vale. no, no disponible. Ajá, no disponible. Vale. Si, si gusta, puede, ¿tiene chance usted para compartir? La cámara le voy a poner. Ah, vaya, vale, ok. Vamos a ver, déjenme ver aquí de ponerlo. Espérenme, ¿qué, qué se me hizo? Hola, hola, Janet, hola hola, se me fue Janet, alguien tiene ah. si me puede ayudar alguien ahí en el, en el grupo Preguntándole si tiene, porque me aparece aquí como que no estuviera conectada. Hola, me escucha. Ah, oh, hoy sí, Janet, ¿qué pasó? Fíjese que le estaba con el teléfono, le puse la cámara, pero al parecer se me congeló la pantalla y no me da la, la imagen. Por eso es que me aparece aquí como que está nada más queriendo, queriendo entrar, pero no entra. Intente ver si se sale y vuelve a entrar ahorita. Es que me aparece acá, solo como que está queriendo, queriendo, pero no pasa de ahí. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga ahí que, que algún problema para ver si lo podemos ver. No sé por qué no lo deja ver. Vaya. Si no, en lo, en lo que en lo que se conecta. Me avisa ahí en el cuando pueda, porfa. No sé por qué me sigue apareciendo. De acuerdo. Sí, porque no me aparece que está ahí conectada. Vamos a ver la otra. Entonces vamos a hacer otra, otra opción que podemos utilizar también para para esto. Vamos o sea, a ver. Aquí lo voy a acercar un poquito más. Ok, aquí tenemos eh, esta celda que me dice que es el mes, Va, aquí hay un valor buscado y aquí hay un día. Vamos a hacerlo de esta manera, miren. Vamos a ver. Como, como referencia voy a poner los días, vamos a poner lunes, vamos a poner acá ¿Dónde digo? domingo, ahí estamos, del lunes a domingo. Entonces... También vamos a aplicar acá, ya que tenemos eso, y le decimos de una sola vez que vamos a hacer una validación de datos para no estar aplicando todo. Nos vamos a la validación, le decimos acá, lista, todo esto, veamos, ahí están, están todos los días. Y en el caso del mes vamos a hacer algo similar, vamos a poner enero, enero. Ok, y aquí vamos a hacer la validación para el mes. Todo esto que está acá. Y ahí tenemos también para los meses. Que okay, ya tenemos día y tenemos ahí el, los meses. Entonces, acá en el valor buscado, lo que le vamos a decir o le vamos a indicar va a ser un valor numérico para decirle cuál es el que va a buscar. Por ejemplo, perdón, le voy a poner uno por decirle algo. Ese uno es el que quiero que, ame, que me haga referencia a la búsqueda de, 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 del día que tiene que aparecer. Entonces, este que vamos a poner acá lo vamos a hacer más abajo y ver que nos esté dando el mismo valor buscado. O sea, el, el que aparece ahí, el que nos va a decir cuál es. Este es una, una validación de datos cualquiera, la que hemos hecho, la que hemos puesto. Y acá sí ya podemos escogerla como queremos acá, pero nosotros vamos a hacer algo diferente. Quiero que sea algo diferente en base a, a este valor que vamos a tener aquí de búsqueda. Entonces vamos a hacer otro cuadro aquí abajito de esto. En donde vamos a trabajar. Aquí en estos dos vamos a trabajar la fórmula. Que no tiene nada que ver esto con lo que vamos a tener acá, ¿verdad? Sino que ahí lo vamos a hacer diferente. Con la función la de buscar. Entonces, para el primero, que va a ser eh, el día, que es el que queremos aplicar, le vamos a decir cuál es el día que queremos en este punto buscar. Aquí le vamos a decir igual, buscar, y vamos a decir, ¿cuál va a ser el valor buscado? El valor buscado va a ser este que está acá. ¿Ok? Que me parece ya es. Le voy a dar coma porque aquí es mi separador de argumento. ¿Ok? Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, o vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que buscar donde tengo las llaves. Vamos a ver, ahí tengo las llaves. Voy a abrir las llaves y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le voy a poner punto y coma porque en este caso voy a separar la parte numérica que es la que va a ser el match con lo que van a ser los días cuando ya tengo todo esto entonces voy a empezar acá a poner con doble comilla porque es un campo alfanumérico le voy a poner lunes Cierro si doble comilla después voy con martes doble comilla miércoles doble comilla Vamos a ver, que no me vaya a quedar ninguna, que no la abra y cierre. Lunes, martes, miércoles. Aquí me quedó una. ¿ve? Miércoles no abrí. Miércoles, jueves, abro. Viernes, sábado. Y por último, sí, domingo. Quiero ver si ahí estamos bien. Ok, aquí vamos a cerrar. No sé si esa es la llave. No alcanzo a ver si esa es la llave. Vamos a ver dónde está la llave. Le puse lo que la que no era. Vamos a ver, tiene que ser la llave, si no no me la va a ver. No, le puse corchete. No alcanzo a ver. Ahí está, Ahí está la llave. Ok, entonces aquí aparecía lunes. Eh, vamos a ponerle otro color acá para que se logre diferenciar ser pues lunes y aquí le vamos a poner este Ok esto no lo hemos hecho todavía. entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos aplicándole un valor buscado para ver el día que nos aparezca el día. vean, no estamos haciendo referencia. bueno esto lo utilizamos solamente para esta lista que tenemos acá. Pero esta no le estamos haciendo referencia a ninguna de estas porque lo estamos poniendo dentro de la fórmula. Entonces, aquí es donde vamos a hacer los cambios. Aquí le ponemos, podemos aquí poner otra, ya que vamos a utilizar también la, la, la lista, la validación. Solo que la podemos poner acá. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque vamos a tomar en cuenta también los meses. Entonces ahí estamos. Uno, uno dos, ya me aparece martes. Vamos a cambiar el otro. Tres, miércoles. Cuatro, jueves, cinco, viernes, seis, sábado y siete, domingo. ¿Sí? Este me está validando. Bueno, o sea, ya le dice la validación aquí que solo son los números y que lo que está haciendo es que me está buscando este valor. Y me está haciendo la comparación de acuerdo a lo que había puesto acá dentro de la fórmula y le estoy asignando el número, el correlativo que lleva a cada uno de estos valores que son los días. Lo mismo tendríamos que hacer con esto, que serían 12, ¿verdad? Porque van a ser de enero a diciembre. Si ¿Sí les empezó a salir a ustedes. Y puede poner la fórmula de, lo, de los días nuevamente. Ahorita, ahorita la pongo. Mm, me dicen si se alcanza a ver ahí. Ahí. Esto tiene que ser eh, después de que hacen. Aquí lo voy a poner, Después de que hacen ustedes eh, la apertura de la función. Que hacen la referencia a la celda, que es la que va a ir a hacer el valor buscado, tienen sí o sí que abrir la llave. No pueden, no vayan a poner el, el este, ¿cómo se llama? Corchete, tiene que ser llave. Y dentro de esa llave va a ir toda la relación que va a ser de los valores numéricos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con los campos alfanuméricos que va a ir asignando para cada uno de ellos. Janet ya no pudo. Ah, sí, ¿verdad? Ya vi que se conectó. Sí, ya pude conectarme. A saber por qué se había descargado. El teléfono, problema del teléfono. Creo que sí, el teléfono. Cuando le leé la cámara se quedó así congelado. Ah, ok. ¿Y le, y le salió al final o no? ¿El anterior? Si no me avisa para, para ver si lo si lo, si lo solucionamos, Uy. ¿Ya, ya les funcionó este. No encuentro las llaves en ese teclado. <laughs> No, quiero ver si se la puedo poner ahí en el, en, en, en el chat porque no me acuerdo cuál es la el, el ASCII. Yo igual creo que ya ocupé todo el teclado y no me parece. <laughs> Vaya, miren, ahí se lo puse, ve ¿eh? ahí en el chat. Si, ese, si está en español tendría que estar a la par de la ñ pero como primer función como función principal. Pequeño detalle. Ahí estaba. Sí. Ah, ok. Si no, es al ciento y al ciento veinticinco en el ASCII. Si no los, si no los encontras al ciento y al ciento del código ASCII. Voy a hacer esta otra, voy a empezar a hacer esta, la, la de aquí. Y esta sería igual, buscar, ¿verdad? Buscar, ¿cuál va a ser el valor buscado? Siempre vamos a hacer referencia a este valor, el que tenemos ahí, ese número. Luego, acuérdense que en mi caso, mi, mi separador de argumentos es la coma, ¿verdad? Ustedes ahí tienen que poner punto y coma. Ahora, cuando ponen la llave, el separador, de, el separador ese... Sí tienen que dejarlo con las comas y el otro separador con el, con el punto y coma. Sí, creo que así les le sirve a los demás. Pero si no me avisan. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Cuando llego hasta este punto, ¿por qué 12? Porque son 12 los campos alfanuméricos que voy a meter, ¿verdad? Que son las, los meses. Entonces acá vengo... Y voy a poner punto y coma y empiezo lo demás. Voy a poner aquí enero, coma, aquí lo voy a ir separando con la coma, pues febrero, marzo, abril, mayo. Junio. Y eso siempre hay que digitarlo o se puede seleccionar desde la se celda Se puede, se puede seleccionar también. Lo y... que sí debe, lo que sí, perdón, dígame. Porque es que veo que su separador de comento dice coma, 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 y después del 7 está el punto y coma. ¿Por qué? Porque este es el que me separa a mí los datos al numéricos con los alfanuméricos. Los datos numéricos son los que me especifican como la posición. Por ejemplo, le pongo uno. ¿Cuál va a ser el que iría, que el, el que va a ser el, el match con, con, con el campo alfanumérico? Que en este caso sería enero, dos, Pero en el caso febrero. Que son los puntos y coma. No voy a poner en ese último no. punto y coma. No. Usted siempre pone ahí coma. En esto, lo que va ah. entre las llaves tiene que ser igual. Lo que va entre las llaves, pero su separador de argumentos, si es punto y coma, tiene que ser punto y coma. Sí, o sea, es que pongo así, ve. Uno, punto y coma, dos, punto y coma. Después del siete, ya no voy a poner otra vez punto y coma, sino que. Ah, no, no. Usted tiene que poner igual así, como lo tengo yo. No, no probó con lo de los días, que era más cortito. O, o ese es el que está haciendo. Pruebe solo con unos cuantos días, para que no lo haga ah, tan largo. Ok. Pero, pero. Tiene que ser cabal la misma cantidad. Por ejemplo, si pone 1, 2, 3, tiene que ser lunes, martes, miércoles. Okay. No se puede pasar ni, ni menos ni más. Una pregunta. ¿Y ese vector de, de comparación no se puede reemplazar por una fórmula así? Sí, si el número tal es igual que ponga nero digamos. O se tiene que crear un vector así con llaves. Sí, ese sí tiene que hacerlo así. Con las llaves tiene que, que ponerlo. Y lo único que puede hacer es hacer la selección. Y aquí tengo que cerrar y aquí después después de esto sí ya va con, con, con entonces acá. Lo, lo otro también que aparece acá o que sucede es esto. ¿ves? Yo tengo por ejemplo acá Julio, que es el último. Si yo paso acá. A, a, ene, a, a número uno, me va a dar enero y lunes, ¿verdad? El otro que le pongo dos sería febrero, martes. Cuatro sería abril y jueves. Eh, siete, julio y domingo. Ahora, ¿qué pasa si yo me paso de, de, del valor y aquí agarro el 8 Este, como es el máximo, el máximo era el 7 y ahí no tengo, entonces, donde tengo más entonces ahí se va a quedar, ya no va a dar más, en cambio el otro como si a el, el, lo que le pusimos el, 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 los números que fuimos poniendo llega hasta el 12 para poder hacer la complementación con cada uno de los meses entonces este sí se me va a seguir cambiando llego 10, 11 y 12 y ahí lo ve ¿Qué pasaría si introdujéramos un valor mayor a ese? Igual, se va a quedar hasta diciembre. A no ser que nosotros especifiquemos más números, entonces lo va a hacer. De lo contrario, se va a quedar siempre igual. Por eso tenemos nosotros acá que dentro de esto se han ido los valores estos numéricos, los separamos por el punto y coma que está acá. Pero para que eso se pueda dar, tiene que estar todo esto entre las llaves para poder hacerlo. Este quedaría más es queda mucho más largo ¿no? qué es este Bien. si les da error cuando ustedes lo intenten poner pues son posiblemente es que ha dejado sin abrir o sin cerrar un doble comilla una doble comilla lo otro es que no sean las llaves las que esté poniendo sino que sean corchetes y lo otro que podría ser es que usted esté poniendo, uh, por ejemplo, llega hasta 7 y usted solo escribe hasta sábado. O que usted escribe hasta 7 y se pasa. O, o escribe hasta 6, pone 6 nada más y se pasa hasta domingo. Entonces, no hace ese vector de comparación, no haya. No, haya, no, no encuentra el juego que va de acuerdo al, a los valores que está poniendo y a los que le está asignando en los campos alfanuméricos. Esos son los posibles errores que, por los que puede darse. Y aquí, como nos está sirviendo el mismo, ¿verdad? Para los dos, entonces nos va a cambiar tanto día como, como mes, haciéndolo así de esta manera. Disculpe. Hola. Este, Envía una imagen de cómo tengo ahorita la fórmula, porque no uh -huh. me resulta. Ah, ok, vaya. Es eh, 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 lo que le decía a usted. Su, su, su separador de argumentos es el punto y coma. Así es. Vaya. Después de las llaves que tiene usted uno, ¿verdad? Y usted lo tiene punto y coma. Sí. Sí, vaya. Todos esos puntos y coma, cámbienlos por coma. El único punto y coma que usted va a dejar es el que está después del siete. Ajá, hice eso y después me sale sombreado lo que es el. Pero tiene que ser lo mismo con los días también. Ah, de acuerdo. Sí, tiene que ser tanto los números como los días, los campos, todos los campos sí, alfanuméricos. Sí. Entre, Ajá, esos dos, favorito, entre esos dos grupos es que va a ir nada más el punto y coma. O sea, después del 7 y cuando comience, que es la separación o es la unión entre el 7 y el lunes. Pero todos los días también, lunes, martes, todos eso van separados por comas, al igual que los valores numéricos. De acuerdo, ahorita lo cambio. Vale, me avisa a ver si le funciona. Lo probé con dos días para ver si salía. Ajá, no ajá. me sale. Vale, ¿puede compartir usted? Vale, ahorita permítame. Vamos a ver. Vamos a ver, compartir... Ahorita está queriendo cargar, vaya, vale, ahí cargo ya. Ah, ok, es que pasa que aquí no me está poniendo usted el este valor. Ajá, mire lo que le dice ahí: ¿eh? sí. hay eh, po pocos poco, eh, argumentos, le falta todavía el primer argumento, que es el valor claro. buscado. Váyase al después. Es que ese punto, donde está el 3, el punto y coma no iría. Ahí, ah, sí. ahí sí, ahí se sí va el punto y coma. Lo que pasa es que no le ha puesto el valor buscado. Tiene que hacer referencia a la F. Ajá. A la Pero ese tiene que ser el principio Ah, no, no, sí, al inicio. Ahí. Sí, sí, sí. Es cierto. Ahí está. Ok, hoy quiero ah. ver. Punto y coma, ¿verdad? Punto y coma. Ya. Ah, uno, dos, ah, tres, ta, 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 ta. Le falta un, una, un cierre de doble comilla en el en miércoles. Ah, sí, ahorita. Mire pues, cuando el profesor lo hace, todo sale. Es miedo. la ley de Morphy. <laughs> me tuvo me miedo su equipo. <laughs> Vaya, ahí está. Sí, lo que pasa es que ahí solo le faltaba eso. Dos cosas le faltaban. Una era que le hiciera referencia al valor buscado y la otra que era la, la del cerrar la doble comilla para poder hacer eso. Mm, ahí estamos. Excelente. Bueno. Excelente. Ok, vamos a ver vaya creo que ya con este la, la mayoría lo hizo ahí solo le van complementando lo otro no sé si otro alguien más tiene problema ahí que no le que no le todos eso de todo modo, aquí está la fórmula de que se pueden utilizar esa es una, una variante de cómo poder aplicar el, el el cómo se llama el buscar ese es el puro buscar verdad solo buscar ok vamos a ver Vámonos al, al H. Vamos, solo este creería que solo es cuestión para recordar, ¿verdad? Esto, porque ya esto ya deberíamos de, de conocerlo. Buscar H, ¿qué hace? Buscar un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado. Un error de no disponible en el caso de no haberlo encontrado, ¿verdad? Y ahí tenemos la sintaxis. Ah, la sintaxis, la famosa sintaxis, no podemos dejarla. Debemos de estar siempre pendientes de ellas para ver dónde podemos estar en algún momento eh, con problemas, y que no encontremos algo o nos está generando el valor. Como ya antes lo habíamos mencionado y hemos hablado de esto, tenemos en el caso de estas dos funciones de, de buscar V y buscar H que debemos de sí o sí especificar, ¿verdad? Cuál es la fila o la columna que se tiene que ir a, a aplicar para poder encontrar. Entonces aquí vamos a ver, pongamos un vendedor o otra vez vamos a aplicar, ya que tenemos que aplicar las, las, la, la validación Vamos a dar lista. Y los vendedores van a ser estos que están acá. O son esos que están ahí. Okay. Aquí ya podemos escoger cualquiera de esos. Ahora bien, el mes. El mes acá uh, tendríamos de la forma convencional o de la forma normal, y que hasta cierto punto es lo que más utilizan la mayoría es que le tienen que decidir o tienen que aplicar cuál es el eh, en este caso dónde va a ir a buscar la fila que va a ir a buscar. ¿Verdad? Entonces, si le ponemos, por ejemplo, mes, en este caso le pusiéramos enero, eso solo nos va a servir ahí como una referencia de saber cuál es el mes que va a buscar, aunque sabemos de que eso no nos va a servir de nada en el punto de que en el sentido de que no me va a ir a hacer a hacer la búsqueda de este mes. Así como lo tenemos o así como normalmente lo, lo utilizamos. Ok. Ahora, ¿cómo queda la fórmula? Esto sería buscar H. OK. ¿Qué seguiría acá? Valor buscado. El valor buscado, que en este caso sería Luis, ¿verdad? Sí. Ok. Coma. ¿Cuál va a ser la matriz a buscar? Y este es otro punto también que hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar. ¿Cuál va a ser aquí mi, mi, mi matriz a buscar? Eh, Hugo, Paco, Luis y Alberto. O sea, esto de aquí Esa. nada más. Esa sería toda. Mm. Porque si yo le digo acá después, o sea, si esa es mi matriz, después le digo, me falta, me, el, el argumento que sigue es el indicador de, de filas. ¿Cuál le voy a decir que es? Entonces, no podemos Tiene dejar. los valores. Ajá, ok. Entonces, acá vamos a decirle que nuestra matriz para la búsqueda va a ser. Uh, exacto, todo eso que estás. ¿Se acuerdan que les dije ayer? Si no me equivoco, fue ayer que les dije, cuando nosotros aplicamos las funciones estas de, de búsqueda, eh, siempre, en el caso de buscar H, debemos de tomar la primera fila, debe de estar o debe de encontrarse el valor a buscar. O sea, yo no puedo hacer esto. La selección no puede hacer esta. Primero, porque se queda fuera. Se queda fuera del valor de búsqueda, no lo va a encontrar. Pero tampoco puedo hacer esto, porque mi valor buscado o mi valor a buscar no está dentro de la primera fila de la selección de la matriz. Eso debo tener muy, muy en cuenta a la hora de trabajar. Ok, si eso es la, la matriz donde se va a ir a buscar, entonces acá mi indicador de filas, ¿cuál sería? Aquí estamos me, me solicitando que sea enero. Necesitamos saber las ventas de enero. ¿Cuál sería la fila? La dos. Fila 2. Fila 2, ¿verdad? Porque esa es la que pasa desde donde se empieza la matriz. También de donde se comienza la matriz, de ahí empieza a contar las filas. Y luego le decimos que sea un valor falso, sea una coincidencia exacta. Tiene que ser cero. Y cerramos y ahí están los 125. 125, vamos a ver. Ahí está Luis, aquí está, ya lo encontró, y aquí tenemos el resultado de 125, que podemos cambiar acá, del que tenemos nada más la validación, que es el caso de los nombres. Si ponemos Hugo, ahí están los 190. Si ponemos Alberto, ahí están los 342. Si ponemos a Paco acá, ahí están también. Ahora, si cambiamos esto, en cambio, el mes y si le ponemos abril. Ahí ya no hacemos nada. Primero, no hay ninguna eh, referencia a esa celda. Segundo, que tampoco, aunque lo estuviéramos haciendo, no podríamos hacer nada. En todo caso, aquí lo único que podemos hacer para hacer referencia, que le dijéramos acá y le cambiáramos y decimos, ok, no lo voy a poner acá, sino que le voy a hacer referencia a esta celda. Me va a dar este error, ¿verdad? Entonces, acá para poner el valor, que es para abrir? ¿Cuál sería? ¿Qué valor tendríamos que poner ahí? 235. No. No, porque estamos buscando que nos dé el valor en los 235. En todo caso, me va a poner como, como resultado, ¿verdad? Pero acá necesito definir cuál va a ser la fila. Ya le dije cuál va a ser el vendedor, pero cuál va a ser la fila aquí. Si es abril. La, la, 4, que okay, iba, entonces pongamos 4 acá, vamos a ver, 573, ¿a quién es? Paco, 573, pero Paco aquí me dice que es marzo, los 573 son de marzo y me estaban pidiendo el de abril, entonces no es cuatro, sino que tiene que ser cinco que es abril, ve aquí tenemos abril, aquí está Paco, ahí están los 235, que son los mismos que están acá. Porque cinco, otra vez, recuerden sí, la, toma selección. Toda la matriz. Ajá, exacto. Hay que tomar en cuenta la matriz desde donde se hace la selección y ahí, como hay encabezados, hay que tomarlos porque desde ahí es donde se empieza la selección de esa matriz. Y si no los tomamos en cuenta, entonces eso va a quedar fuera, ¿ok? Entonces acá no tenemos ningún problema de cambiar con la validación todos los vendedores, cualquiera. Pero aquí sí ya tenemos que hacerlo manual porque tenemos que especificar cuál es la fila donde se va a aplicar. ¿Estamos bien con esto? Veamos en el otro. En este caso, acuérdense, ustedes me dicen, si se me quedan, ¿verdad? Sin ningún problema me dicen. Eh, tenemos acá a los datos de las sucursales. Aquí están: sucursal 1, 2, 3, 4, localidad. Para cada uno, empleado 50, 75, 45, 120, y así van para todos los demás. Ok, veamos. Primero me pide acá el año de apertura para la sucursal de San Salvador. Ok. Aquí no vamos a hacer validación. Esta no lleva validación, sino que solo la vamos a hacer así. ¿Cómo quedaría la función acá? Igual buscar h. Ok, nuevamente. ¿Cuál va a ser aquí? En este caso, ¿cuál va a ser el valor buscado? Estamos buscando, aquí dice obtener para la primera que estamos haciendo año de apertura de la sucursal de San Salvador. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? F5. F5. Este. Una broma. Decía por ser de San Salvador. Ajá. Entonces. F3. E3, E de Ernesto. Eh, F. Ah, F, F3, este. No sé si ese fue el que me dijo, me ayudan. A, si ese fue el que me dijo F3. Sí, sí. Ah, ok, va. va. Dejemos en F3. ¿Cuál va a ser la matriz de búsqueda? De su, pues al 1. La C2. Sí, C2. Hasta acá. Sí. Vale. Vamos a dejarlo así. ¿Cuál sería el indicador de fila? 4. 4, ok. 4, y le decimos que sea 0, un valor 0 porque queremos una coincidencia exacta. Y nos da esto. Ajá. ¿Por qué? O sea, la matriz solo tiene que llegar hasta el año. La matriz solo tiene que llegar hasta el año. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué cambiamos? O tendría que ser de la sucursal 4, F2. ¿El valor buscado? Sí. Ok, le cambiamos aquí a F2. Y hoy será 2019. Año de apertura de la sucursal de San Salvador. Uh, aquí está. Año de apertura, San Salvador. Ahí está, 2019. Ahí está, ¿verdad? Hoy sí. Ahora, ¿qué pasaría? Que, vamos, va, vamos a regresarnos acá donde teníamos el error. ¿Qué, pasadí, ¿Qué pasaría si yo quiero dejar esa búsqueda? Así como el valor buscado quiero justo que sea eso. ¿Qué tendríamos que cambiar acá? O no se podría hacer nada ahí. Si yo quiero dejar eso sí, y quiero tomar como como mi valor buscado, San Salvador, sí lo puedo dejar. Pero lo que acabamos de estar hablando también, nuestra selección de la matriz no podría estar ahí. Tendría que empezar desde acá. Porque siempre para la función buscar H tiene el valor buscado que está sí o sí en la primera fila de la selección de la matriz. Si yo dejo así, entonces me va a cambiar también esto. No puedo dejar eso así tengo que especificarle otra fila, porque acá, como ya se corre una, una, una fila, vamos a tener que hacer acá que ya no sea la fila 4, sino que va a ser la fila 3, para que me aparezca ese valor. Y solo poniendo nada más esto, no estoy utilizando acá mi valor buscado, la sucursal, sino que estoy utilizando el departamento que estoy haciendo. Ahora... ¿Podría yo hacer esto nada más y hacer esa selección? Me va a dar lo mismo. Porque acá lo que le estoy diciendo es que en la sucursal 4, que es donde está San Salvador, haga el bus la búsqueda del año de apertura. Y como yo sé que todos estos datos están acá, lo demás ya ni me interesa. Todo lo demás está so de sobra, porque yo puedo hacer esto acá. Y podría también llegar a hacer esto, pero haciendo lo mismo, ¿verdad? Poniendo acá, si hago esa selección, tendría que cambiar esto. Y también esto tendría que cambiarlo y decirle que va a ser la fila 4. Porque aquí la, mi valor de búsqueda va a ser ya no el departamento, sino que la sucursal. Sucursal 4, que va a ser lo primero, lo va a buscar en toda esta matriz. Y después en el valor 4 es el que me va a devolver ahí el año. Y ahí tenemos eso si sí se entiende eso Sí. vamos a ver el otro, pongámosle igual buscar H ¿cuál queremos tomar? el que usted quiera y el que usted se sienta libre aquí de tomarlo, pues, tomémoslo por la sucursal eh, me dice empleado de la sucursal 2, ¿cuál es la sucursal 2? bueno, como ya está acá de una sola vez, ese es el que me va a servir, esa celda o esos encabezados que tengo ahí son los que me van a servir de índice para ir a buscar todo lo demás. Ahí voy a tomar eso. Podría tomar los departamentos. si sí, los puedo tomar, pero con la condicionante que la selección de la matriz va a ser diferente. Si fuera ese el valor buscado, entonces la matriz donde a buscar, puedo tomar todo esto si quiero. Si no, solo tomo lo que me interesa. Si de todos modos, en esto es donde está todo lo que me interesa. Después, el indicador de filas que me pide acá, empleados. ¿Dónde están los empleados? Uno, dos, tres. En la fila tres. Y necesito una coincidencia exacta, por tal motivo va a tener un valor de cero. Y ahí tenemos que son 75. Dos, los empleados. Ahí están, son 75. Busquemos el jefe de Santa Ana. Igual. Buscar H. Dónde está el valor buscado? Otra vez, pongámosle la, 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 o pongámosle ahora por el departamento. Este va a ser el valor buscado. Luego nos vamos acá a la matriz. ¿Puedo poner todo esto? Sí, lo puedo poner. No me afecta en nada. Igual. Pero no puedo ponerlo así como lo tengo. Puedo seleccionar todas las columnas, pero no eso. Tengo que seleccionar esto de acá. Ahí sí. Y ahí puedo poner dos, tres, cuatro columnas. No me afecta en nada. Luego el indicador de filas ¿cuál va a ser? Como me pide aquí que es el jefe, vamos a ver 1 2 1 2 3 4, es el último. Entonces va a ser fila 4 y siempre con un valor falso. Y ahí me está dando que es Josué. Empleado de Sonsonate, a ver, es igual igual buscar H. Y aquí sería el valor buscado sonate. hoy hagámoslo por sucursal, vamos a hacer esto. Después la matriz a buscar, vamos a tener todo esto. Después dice el indicador de fila, como nos dice que es los empleados, sería 1, 2, 3. 3, la fila 3, un valor exacto o un valor que va a ser falso. Y me dice que son 45. Y ahí vamos también para la otra. Bien, esa es la de la buscar H, ¿verdad? Tenemos que declarar sí o sí la fila que se va a buscar o dónde es que se va a ir a buscar lo que queremos o andamos buscando teniendo en cuenta la selección de la de la matriz si no tenemos en cuenta eso vamos a tener problemas ¿Sí? vamos a ver vamos a poner aquí esto ahí está para cada una de los que hemos encontrado vamos a dejar de una sola vez este último Le damos igual buscar H este dice que es de San Miguel. Vamos a ver. Vamos a poner siempre este acá. La matriz. Todo esto que está aquí. Después la fila. que es lo que nos pide? Años de operaciones. Uno, dos, tres, cuatro. Sería este 4, De verdad. De apertura. Y después cero. Cerramos. Y ahí está 2016 para San Miguel. Ahí están todos. Vamos a ver ¿a alguien que se me haya quedado acá con esto. Todo va muy bien. Ingeniero. ¿Mm? Eh, ¿Me puede hacer un favor? Dígame. Porque yo este, vengo saliendo del trabajo. ¿Sí? Entonces, este, si puede copiar el enlace en el grupo de WhatsApp para porque no he practicado, solo vengo escuchando. Ah, ok. ¿Cuál, cuál necesita? ¿Cuál nace? El de la clase. ¿El video? Sí, sí, para, para, para practicarlo va. después. Con gusto. Solo me da chance, quiero ver, se va a tardar más o menos como unos 15 minutos. Una vez terminemos, sí, sí, nosotros. Pero se lo mando. La vez pasada, bueno. yo no me acuerdo si se les mandé cuatro, ¿verdad? Sí. Vaya, voy a ver si le mando ahora a los otros los, el quinto y este es el sexto. Esta sesión, ¿cuál es la séptima, verdad? ¿O la sexta? ¿Cuál es? La, octava. Es la, eh, la séptima. La, la séptima, octava. No, <laughs> ya va bien adelantado, no es la séptima. No, es ¿qué pasa? Eh, no, no, es que ¿sabe qué? ¿Qué pasó? No se grabó. La, ajá, cabal, la primera no, no. La primera. Esa, esa quedó como inducción nada más. Sí, sí. E ese ese vendaje, se quedó como vendaje. <laughs> sí. Pero se la voy a pasar, sí, no hay problema. Gracias. Con gusto. Ahorita que termine, se lo paso. Vaya, eh, vamos acá al de buscar. Ya, ya, ya vamos a terminar. Solo quiero hacer esta, esta de buscar V, que aquí me cambia un poquito, ¿verdad? Las cosas porque aquí ya lo que son son columnas. Entonces digamos aquí, el valor a buscar, vamos a ver, vamos a poner aquí que es Juan. Y la columna donde debes buscar ahí le ponemos, aquí están numeradas, le vamos a poner que sea la 3. <laughs> Entonces venimos nosotros y le decimos aquí que vamos a buscar, aquí sí, buscar U, ¿verdad? Igual, buscar V, valor buscado, ¿cuál va a ser? ¿Cuál, cuál tendría que ser acá? Juan, ¿verdad? Porque es lo que no, nos pide. Ahora, la matriz acá, ¿cuál va a ser? Desde dónde sería solo el inicio. Dime, díganme dónde. ¿Cuál sería la primera celda de la matriz? Juan y uh -huh. Pero la celda con donde tengo que la primera que tengo que tomar para la selección de la matriz y tres. Y tres. ¿verdad? Y tres, venimos, marcamos todo esto. Luego nos dice acá que el indicador de la columna hacemos referencia a esta. Y luego que le vamos a decir que sea una coincidencia exacta, o sea, un falso, un valor falso. Vamos a ver. 3252, ¿dónde está Juan? Aquí está Juan. ¿Qué columna es? La tercera, aquí están los 3552. 200... ¿Podría yo en algún momento dado hacer esta selección nada más? Sí, ¿verdad? Porque hasta ahí llega la columna que me estamos trabajando. Y como por eso tenemos los encabezados aquí, 2, 3, 4, ¿por qué? Porque la primera columna se refiere a donde están todos los nombres de los vendedores. Entonces tendríamos que empezar esta. Es la primera, la segunda y la tercera. Lo contrario a buscar H, ¿verdad? Porque buscar H manda la fila. En este caso es la columna. Entonces, la primera columna tiene que sí o sí contener el dato del valor a buscar para no tener el problema de que no lo vaya a encontrar. Ya la selección de la, toda la matriz va a depender hasta dónde queremos llegar. ¿Aquí lo podría ser? No, porque la columna que me pide es la 3 y aquí solo llevo dos Aquí sí. Ahora, si ya vamos a estar trabajando con, con las cuatro columnas, entonces hacemos la selección de toda la matriz en donde estamos las cuatro columnas ya, ya están involucradas ahí. Y ahí tenemos. ¿Ok? Bueno, eh, no sé si tienen alguna consulta. Ahorita ya todos quieren irse. Va, pues vamos a ver. Voy a tomar la, la, la asistencia, pues. Voy no a molestar con eso. Vamos a descansar toda la semana, hasta el lunes 10. Sí, sí, ustedes sí van a tener descanso. Hasta el lunes, sí, hasta el lunes 10 regresaríamos. Vamos a ver. Sí, espero que todos estén acá, no vaya a salir alguien el lunes conectándose. No, él va a estar. Ahí vamos, pues, tres, dos, uno. Ok, bueno, hoy sí, les deseo felices vacaciones para los que van a tener, cuídense, la verdad, cuídense mucho, y nos veremos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Se me cuidan y yo les voy a mandar después el enlace. Ahí solo me dan un, un chancecito y yo se los envío. Nos veremos hasta el 11. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, noche. Buenas noches. Gracias. Adiós, buenas noches.